humans. I sing like a groovy melody. The ending has no crack. I love to take as a melody. Do you want have us catch a song? Yes, no, you have this a melody. Oh, I didn't divide your head. Soy Diana, sean bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Rakido Bad Edge en la prisión al 90%. Y pues nos quedamos que estamos tratando de ayudar a Lloyd de escapar de todo este enrollo. Y parece que González también tiene algunos problemillas. Pues vamos a ver qué más pasa en estos minutitos de gameplay. Dale duro. Nos quedamos aquí con nuestro Lloyd disculpándose con Jack y agradeciéndole por lo que está haciendo, ¿no? Sigamos. No es nada. Oh, es cierto, Lloyd. La corriente eléctrica que entró en mi cabeza llegó hasta mi espalda haciéndome sentir pesado. Al escuchar las palabras de Lloyd, solo moví los ojos hacia su rostro. Mi compañero, el capitán de la mafia, el manipulador de cuchillos, es Julio. CR5. ¿Te refieres a el capitán del CR5? ¡Sí! ¡Cambu-kyu-no kone-mochi! ¡Soyse, kono kachi no chokuzen ni isou de dokubo o deta azu nanda! ¡Soyse, Julio o minakatta ka! ¡Sí! ¡El capitán que tiene dinero! No todos los capitanes tienen dinero. Él seguramente salió de aquí antes de que comenzara el incendio. ¿No has visto a Julio? Lloyd entrecierra los ojos para recordar algo. Parece que su cabeza todavía está aturdida por el impacto de la paliza. Después de un momento, me mira con cara mullida. Espera un momento. ¿Qué era? Me van a ahogar, primero salgan de ahí, carajos. Mi tos estaba fingida. Mierda, el fuego. Te sacaré aquí, pero apúrate en recordarlo. Tashika. So. Shoukaki tori ni kanri tou ni modotta toki.
Claro, sí. Cuando regresé al edificio de la administración a buscar un extintor de incendios... ¡So! ディーポンドーネの移送の時、 連行した刑務官が暴動に巻き込まれて見失ったって。 Es cierto. Durante el traslado de Dibondone, el funcionario de prisión que se lo llevó quedó atrapado por el motín y lo perdió de vista. ¿Julio-ka? ¿Qué? ¿A Julio? ごそう大将見失ったって大事だけど正直それどころじゃなくてごめんあとはわからない sí. El perder de vista al objetivo de la escolta es un gran problema. Pero honestamente, por esta situación, no lo es tanto. Lo siento. Lo que haya pasado después, no lo sé. ¡Mierda! ¡Maldición! ¡Joder! ¡Maldita sea! ¿Entonces qué he estado haciendo todo este tiempo? Pues realmente no lo sé, Jan. Pero bueno, al menos te encontraste a Loi. ¡Cae bien! ¡Sálvalo! Mierda. Entonces eso significa que los preparativos para que el manipulador de cuchillos se fugara ya habían sido preparados de antemano. ¡Que se joda todo esto, maldita sea! Pero cuando me di cuenta de eso, me molesté tanto conmigo mismo por haber permitido que mi cuerpo aguantara esta situación una y otra vez. Maldiciendo mi estupidez y la falta de suerte, comencé a moverme de nuevo. Maldita sea, el humo vuelve a ser terrible. No, me equivoco. Este es... Espera, ¿es el viento? ¡Oh, es aire limpio! ¡Oretachamadashinane! この通路、T字の向こうから風が来る。あっちに進めば、蒸し焼きにならずに。 Maldición. Parece que todavía no es momento para que muramos. Ese pasillo en forma de T, el viento está corriendo por él. Si avanzamos hacia él, tendremos oportunidad de seguir sin que el humo nos asfixie. Oh, cierto, aquí ya no hay tanto. Estamos a salvo. Al girar la esquina del pasillo por el que caminamos, finalmente llegamos al pasillo con tres bifurcaciones, con el cual estoy muy familiarizado, incluso con la suciedad de su piso. Aquí es. Sí, no hay duda. Este es el pasillo que se ha usado mucho para conducir hacia el comedor. Si se toma el pasillo de la derecha, te llevará al comedor, y el pasillo de la bodega en el primer piso. Y el pasillo de la izquierda es de donde fluye el viento. Eso es. Ese es el pasaje que conduce al exterior. Con esto estamos salvados. Es cierto, si Julio sigue vivo, entonces todavía debe seguir en el territorio de la plaza. Si lo encuentro, podremos unirnos con Bernardo y los demás. Sentí que el aire que fluía hubiera limpiado mis preocupaciones. La diosa de la suerte es una mierda. Creo que es realmente desagradable. Estamos salvados, Lloyd. ¿Por
qué tiene esa expresión nuestra putidiva? Tiene cara de... ¿ya valí madres? creo... ¿por qué siento que nos vamos a meter en problemas? Aquí es... Lo siento, pero tendré que dejarte aquí. No puedo llevarte hasta la salida, pero si te dejo a ti, probablemente tus compañeros se den cuenta y vengan a ayudarte. No. ¿Por qué no? Si me dices que no te deje, entonces cuando vengan tus compañeros me será imposible escapar. Y entonces tendré que pasar mi vejez en esta prisión. No. ¡No es eso! ¡Aquí! Por alguna razón, de repente me hundí débilmente arrastrando a Lloyd que luchaba. Entonces tomé un respiro en el cruce de tres vías. Luego miré el camino que llevaba al comedor y luego al de la salida. Estará bien, no hay prisioneros en el área. No hay guardias felices por jalar el gatillo y asesinar tampoco. Se sentía mágicamente genial, donde fluía la brisa. Ya, Naroido. Korewa kashi demo nan demo nee kara na. Ora mo iku. Hasta luego, Lloyd. No es necesario que me devuelvas el favor ni nada de eso, porque yo ya me voy. Mate. Mate, chan. Koko wa kiken da. Nigero. Espera, Jan. Aquí es peligroso. Peligroso. Huye. ¿Ha? ¿Koko made kuriya kaji wa? Omae, nani sonna ni bibi? ¿Ha? El fuego no llegará hasta aquí. ¿Por qué estás tan asustado? ¿Qué? ¿Qué pasa? De repente, mi corazón, mi cabeza y mi médula espinal se estremecieron. Es como si hubiera sido atrapado por algo oscuro y frío. Yo... me sentí atraído por la parte de atrás del pasaje, que parecía un agujero negro sin nada. Mis ojos, mi cara y la conciencia de ser agarrado por algo de causa desconocida me hace estremecer. ¿Qué pasa? Mierda. ¡Higuero! ¡Higuete, chan! ¡Aitsu! ¡Nodotte kuru! ¡Aitsu ga kuru! ¡Ano otoko! ¡Kono toki o! ¡Huye, Jan! Es él. Está regresando. Él está viniendo. Ese hombre. Fue el que. La persona que nos atacó fue aquel hombre. Él siempre estuvo esperando el momento adecuado. Bakshi, dejaste bien tramado en nuestra putidiva. ¡Ano Kiang da! ¡GD no! Ese gánster del GD. Ese tipo se dirige al comedor. ¡Huye! ¡Huye, Jan! ¿GD da to? ¿Shokudou te? ¿Masaka? Ah, caray. Se pasó y no terminó de hablar, Jan. A ver, va de nuevo. GD da to. Shokudou te. Masaka. GD no gorila yarou ga. ¿Has dicho GD?
¿El comedor? ¿Te refieres a ese gorila del GD? Ocurrió justo después de que mencioné el nombre de ese bastardo que ya casi me había olvidado. ¡Ah, su pato madre! O sea, justo que están hablando sobre eso, escuchan un boom. Ok, no me extraña porque de repente el ambiente se puso tenso. Jan dijo que estaba en un lugar donde había tres divisiones, ¿no? De donde ellos venían, el lado derecho y el lado izquierdo, y en uno de ellos está el comedor. Y pues recuerden que es lo que está pasando en el comedor. No me extraña que Lloyd se haya puesto como loco. Están súper cerca del pinche Bakshi. Yo diría que le hagas caso a la putidiva y te largues de aquí, Jan, carajos. Pero bueno, como esto es Badech, creo que ya saben qué va a pasar. Bueno, sigamos aquí. Ya estamos de vuelta con el pelón de González. A ver cómo le parten su mandarina. Prisionero 43. No vengas. ¡Pajero! ¡Bibitena! ¡Conozco! ¡Socofsangi! ¡Tosan janezo! ¡Idiota! ¡No tengas miedo! ¡Si lo haces, te mato! ¡Ustedes dos de ahí! ¡No los dejen pasar! Prisionero 43. ¡Es imposible, jefe! ¡Ellos! ¡Ellos! De alguna manera, los secuaces que intentaron gritar y demandar fueron empujados por detrás y fueron golpeados por estar debajo de la barricada derrumbada. Desde arriba fueron pisoteados por los pies de los hombres. Ya valió queso su barricada, ya entraron. Rip por el pelón, porque ya sabemos quién acaba de entrar, ¿verdad? ¿Quién es? Bakshi y sus lacayos, ¿no? Y aquí murió el pelón. Pero bueno, lo que va a pasar a continuación con esto se verá hasta el próximo video, porque lo vamos a dejar hasta aquí. Sí, lo dejo en lo bueno. Se puede hacer. Pues ya verán al Bakshi hacer sus locuras después. Me retiro. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. ¡Mátane!